¡Ay, hola, niñas y niños! Permítanme un momentito. Voy a retirarme mi cubrebocas, tomándolo por las esquinas y lo guardo en la bolsita sin tocar el centro. Y les doy la bienvenida a Aprende en Casa 2. Espero que estén muy bien y ya listas y listos para la clase de hoy, que es Lengua Extranjera Inglés. El tema se llama ¿Cuál es tu fábula favorita? Pero antes de comenzar la clase, vamos con Ajolisto porque tiene una recomendación muy importante que darnos. ¡Vamos contigo, Ajolisto! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Pusieron atención, ¿verdad?, a esta recomendación que Ajolisto nos da. Yo estoy seguro que todas las niñas y todos los niños hacen esto de lavado de manos con mucho cuidado. Ahora sí, vamos a comenzar la clase de hoy y para eso quiero darle la bienvenida a la maestra Lupita, que nos va a poner todas las actividades. Hello, Eric. Hello. How are you today? Very well, thank you. Permíteme quitarme mi cubrebocas, por supuesto, manipularlo correctamente y guardarlo en mi bolsa de plástico. Muy importante. Te saludo, corazón, por supuesto. Good morning, good afternoon, good evening, students. Welcome to another English class. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridas alumnas y alumnos, dependiendo de la hora en que veamos esta clase. Eric, guess what? ¿Qué vamos a hacer hoy? Today we're going to talk about more fables. Vamos a hablar de más fábulas. Fábulas, me encantan las fábulas, son historias muy importantes. Exacto. ¿Recuerdas que la semana pasada estuvimos analizando algunas? Girls and boys, do you remember them? Niñas y niños, ¿las recuerdan? ¿Qué te parece si las recordamos? Vamos a recordarlas. Pay attention to the screen. Pongan mucha atención a la pantalla. ¿Listos? ¡Listos! Aquí vamos. Once upon a time, there was a lion sleeping in the jungle under a tree. Había una vez un león durmiendo debajo de un árbol. First, when a little mouse was passing by, she started playing near the lion's face. Primero, cuando pasaba un ratoncito a su alrededor, empezó a jugar cerca de la cara del león. Suddenly, the lion woke up and cut the mouse. He was going to kill the mouse. De repente, el león despertó y atrapó al ratón y lo quería matar. Then, the mouse requested for forgiveness. And the lion let him go. Después de un rato, el ratón le suplicaba que no lo matara y el león lo dejó ir. After some days, the lion was caught in a net. Después de algunos días, el león quedó atrapado en una red. The mouse saw the lion in problems and cut the net with his teeth. El ratón vio al león en problemas y cortó la red con sus dientes. Finally, the lion was free. Finalmente, el león quedó libre. ¿Qué te pareció, Eric? Me encantaron. ¿Te gustó? Sí.
vamos nuevamente a ver otra fábula para que las recordemos. Muy bien. Aquí vamos. Once upon a time, there was a very arrogant hare. She used to say, I am the fastest animal. Había una vez una liebre muy arrogante que solía decir, soy el animal más rápido. When the turtle was passing near, the hare always said, look at the turtle, she's too slow. Cuando pasaba cerca de la tortuga, la liebre siempre decía, miren a la tortuga, es muy lenta. One day, the turtle was angry and made a bet with the hare. I am sure I can win you on a race. Un día, la tortuga se enojó e hizo una apuesta con la liebre. Hagamos una carrera y apuesto a que te ganaré. To me? Let's see who wins. Okay, I accept. ¿A mí? Veamos quién ganará. Okay, acepto. So, all the animals were there and the race started. Todos los animales estaban de espectadores y la carrera comenzó. The hare was sure she was going to be the winner. So, she decided to take a nap under a tree. La liebre estaba segura de ganar. Por lo tanto, decidió tomar una siesta debajo de un árbol. Meanwhile, the turtle went slow, but without stopping. Mientras tanto, la tortuga iba lenta, pero sin detenerse. When the hare woke up, she ran very fast, but it was too late. The turtle had won the race. Cuando la liebre despertó, corrió muy rápido, pero ya era demasiado tarde. La tortuga había ganado la carrera. Ok, ¿qué te parecieron las fábulas, Eric? Me encantaron. Además, nos dejaron mucho aprendizaje, tanto de un idioma extranjero, pero también de cosas que debemos tomar en cuenta para ser mejores personas. Así es, las fábulas siempre nos aportan una moraleja. Mira, aquí tenemos unas tarjetitas. Quiero saber si pusieron atención. Vamos a recordar y tú me vas a decir a qué fábula pertenece. ¿Es como un examen? Algo así. ¿Qué te parece si tomas una tarjeta? Muy bien, a ver. Muy bien. A ver, Eric, ¿qué dice? Dice, la tortuga iba despacio sin detenerse. Y en inglés, te voy a permitir que tú la leas. The turtle went slow, but without stopping. ¿A qué fábula nos referimos, Eric? ¿Crees que sea The Lion and the Mouse o The Turtle and the Hare? Creo que eran... Kids. Estas. ¿Qué les parece a ustedes? Eric, ¿ya la tienes? Sí. ¿Y las niñas y los niños que nos están viendo? ¿A cuál se refería? The ¡exacto! ¿The Turtle and the Hare o The Lion and the Mouse? Eric, ¿a cuál? The Turtle and the Hare. Perfect. Good point for you. All right, can you help me to take another piece of paper? ¿Me ayudas a tomar otra tarjetita? Por supuesto. Vamos a ver, a descubrir a qué fábula se refiere este enunciado. Dice, finalmente el león estaba libre. Y en inglés, maestra Lupita, por favor. Finally, the lion was free. What fable is it? ¿De qué fábula estaremos hablando, Eric? Pues no creo que sea de estos personajes porque ninguno de estos es un lion. Exacto. Entonces será The Lion and the Mouse o The Turtle and the Hare. The Lion and the Mouse. Perfect. You kids, did you get it? ¿Ustedes la checaron, chicos? Very good. Muy bien. Take another. Uy, Eric, estás muy atento. Es que me encanta aprender idiomas nuevos. Dice en español, soy el animal más rápido del bosque. Y en inglés, maestra Lupita. I'm the fastest animal in the forest. Let's think. Vamos a pensar de qué fábula estamos hablando, chicos. ¿La tortuga es el animal más rápido en el forest? ¿Yo pienso? No lo creo. ¿Lo crees?
The Mouse. The Mouse. The Lion. No. Kids, help us. Ayúdenos, pequeños. ¿A qué fábula se refiere este enunciado? I am the fastest animal in the forest. Yes, Eric. Creo que ellos ya la tienen. ¿También? Yes. What is it? ¿De qué fábula estamos hablando? La liebre y la tortuga. Yes. ¿Cuál? La liebre y la tortuga. Perfect. A good point for you. One more, Eric. One more. Okay. Look. Dice en español, el ratón cortó la red con sus dientes. Mm. Y en inglés... Mm-hmm. The mouse cut the net with its teeth. With fable, we are talking about kids. ¿De cuál creen que sea? Girls and boys, help us again. Ayúdenos nuevamente. ¿De cuál fábula creen que estemos hablando? La liebre y la tortuga. Okay. The mouse cut the net with its teeth. El ratón cortó la red con sus dientes. Perfect. Yes, she got it, kids. Ya lo lograron ellos. Por supuesto. ¿Cuál es? El ratón y el león. Okay. Oh, the lion and the mouse. Very good. Good job, kids. Guess what? Today we have another maybe fable here. Look, this is an illustration for... Es una ilustración que nos muestra... Es un osito. Un osito. Bien. ¿Tendrás idea de qué fábula estamos hablando? El osito y la abeja. Sí. ¿Crees? Si no te doy unas pistas. Dame pistas. Me gusta que me den pistas para tener mejor información. Muy bien. In this fable, there are some bees. In this fable, there are some bees. Bees. Aquí en esta fábula vamos a encontrar bees. In this fable, one of the characters is very hungry. Uno de los personajes tiene mucho apetito. Yummy, yummy. In this fable, he wants honey. This character wants honey. Este personaje quiere algo de... miel. De miel. In this fable, there is a beehive. En esta fábula encontraremos un... panal. Panal. The setting of this fable, el lugar de esta fábula, es the forest. The forest. What is the forest, Eric? El bosque. Es un bosque. Exactly. So, creo que ya la tienes. What is the fable? El oso y las abejas. El oso y las abejas. Perfect. This is the fable that we are going to know. Por eso, cuando comenzamos la clase, había muchas abejas alrededor de mí. Ahora entiendo. Así es. Pero te voy a pedir un favor, Eric. ¿Me ayudas a contársela a los niños? Por supuesto. ¿Claro? Que sí. Claro. Yo la cuento en inglés y tú me ayudas en español. ¿Qué me te parece? Me encanta la idea. ¿Están listas, niñas y niños? Here we go. Aquí vamos. Pongan mucha atención a la pantalla. Recuerden que al término de la fábula nos platicarán la moraleja. Here we go. Listos. Once upon a time, a hungry bear was walking in the forest looking for food. After walking for a long time, he saw a beehive. Había una vez un oso muy hambriento que caminaba en el bosque. Después de caminar por un largo rato, encontró un panal. The bear looked inside the beehive, hoping to find some honey. El oso se asomó al panal, esperando encontrar algo de miel. Suddenly, a bee came out and stung him. The bear got angry. De repente, una abeja salió y lo picó. El oso se enojó. Then, more and more bees were stinging him. The bear was very angry
and started destroying the beehive. El oso estaba tan enojado que destruyó el panal. Después, más y más abejas salieron y lo estaban picando. The bear ran as fast as he could to find a leg and be safe from the bees. El oso corrió tan rápido como pudo para encontrar un lago y ser salvado de las abejas. That's the end of the fable. What about this fable, kids? ¿Qué les pareció esta fábula? Did you like it? What is the moral? ¿Cuál es la moraleja? ¿La habrán descubierto nuestras niñas y niños, Eric? Yo creo que las niñas y los niños que estaban muy atentos a esta fábula saben perfectamente cuál es la moraleja. A mí me encantó la historia porque me dio muchos datos de cómo ser una mejor persona. Así es. ¿Qué pasó con el oso cuando le picó la abeja? ¿Cuál fue su reacción? Se enojó. Exactamente. Bien, seguramente identificaron la moraleja, niñas y niños. La moraleja es, too much anger never is never good. Too much anger is never good. Mucho enojo nunca es bueno. Exactly, right. Muy bien, Eric, ¿cómo vamos? ¿Qué te parece si me ayudas a ordenar las imágenes de la fábula? Aquí tenemos los párrafos. Con la ayuda de nuestras niñas y niños, vamos a ordenar nuestra fábula. ¿Te parece? Me encanta la idea y estoy listo para el trabajo. Bien, te invito a que pases para que me ayudes, por favor. Claro que sí. Ok. Te ayudo a leerla y tú me ayudas a colocar las imágenes, ¿te parece? Sí. ¿Están listas, niños y niños? También ayúdenme para poder colocarlas en donde van. Aquí vamos. Ok. Once upon a time, a hungry bear was walking in the forest looking for food. El oso, ¿qué estaba haciendo, Eric? Estaba buscando comida. Muy bien. After walking for a long time, he saw a beehive. ¿Me ayudas a buscar la imagen, Eric? Sí, dice... ¿Qué imagen será? Decía beehive, entonces yo creo que es esta. ¿Consideras? ¿Qué opinan, chicos? He was walking in the forest. Caminaba en el bosque, Eric. ¿Será esta? No. Dicen las niñas y los niños que no. Exactamente. Entonces, yo creo que la checas. A ver, ¿qué les parece, alumnas y alumnos? ¿Será esta? ¿Ustedes qué opinan, niñas y niños? ¿Será esta la imagen? Creo que están diciendo que sí. ¡Sí! Muy bien, Eric. Muy bien, gracias, esta niñas y niños. Esta es nuestra imagen número uno. ¿Me ayudas a colocarla? Por supuesto. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, Eric. Es ustedes que... también, niñas y niños en casa, le están ayudando muy bien a Eric. Tengo ayudantes fantásticos en casa. Ok. Number two. The bear looked inside the beehive, hoping to find some honey. The bear looked inside the beehive. ¿Se asomó a dónde, Eric? Se asomó al panal. Uh-huh. Para ver si encontraba algo de... ¿Algo miel. De qué, chicos? De honey, de miel. Muy bien. Vamos a buscar la imagen que corresponda. Yo creo que es esta, porque dice hive, y aquí hay un hive. Girls and boys, what's your opinion? ¿Ustedes qué opinan? Eric, te están diciendo los niños que apenas estaba viendo el panal. Looking, es que ellos saben mucho más inglés que yo. Exacto. Entonces, ¿es esta? ¿Qué opinan, kids? Perfect, dicen los niños que yes. Yeah. Very good. Thank you. Esa es nuestra illustration number two. Thank Very you. Good. Good job, kids. Bien hecho, chicos. Ok. Next activity. Suddenly, a bee came out and stung him. The bear got angry. De repente, una abeja salió. ¿Y qué pasó, Eric? Y lo picó. What about this illustration, kids? ¿Qué opinan de esta ilustración? Very good. Muy ¿Es bien. ¿Esta? Acertamos ahora la primera. Por allá nos dijeron los chicos que yes. Ok. Yes. Muy bien, Eric. Over there.
Son los mejores ahí en casa. Así es. Good job, kids. Again, muy buen trabajo. ¿Qué te parece si la ponemos acá, Eric? Porque creo que es la number three. Es the number three. Yes, be careful. Thank you, kids. Gracias, Lupita, okay, también a por ti. Por ahí nos estaban diciendo los chicos, es acá, es acá. Ok, next. Then, more and more bees were stinging him. The bear was very angry and started destroying the beehive. Destroying the beehive. Destroying, Eric. Destroying, esta no es, niñas y niños. ¿Qué opinan, esta? Kids? ¿Este es destroying? No. Abusado, ¿eh? Esta no es destroying. Oh, entonces debe de ser tal esta. Tal vez es la, que es la otra, ¿verdad? Es esta. What do you think, kids? Yes. Girls and boys say yes. Las niñas y los niños nos dicen que sí. Ahí está. Muchas gracias. Very angry the bear. He's destroying the beehive. Destroying the beehive. Ok. And of course, ¿verdad? Para terminar nuestra fábula, the bear ran as fast as he could to find a lake and be safe from the bees. Quería ser salvado de quién? De las abejas. De las abejas, ¿verdad? Bien, ¿qué les pareció, chicos? ¿Yes? Ustedes también pueden practicar poniendo en orden estas imágenes. En casa pueden hacer recortes y de esta manera ordenar sus fábulas favoritas, ¿verdad? De las que hemos estado trabajando. Very good. Ok. Bien. Good. Eric. Very good. ¿Ya estamos listos? Listos. ¿Qué te parece si ponemos en práctica las palabras que conocimos el día de hoy? ¿Me ayudas? Sí, me encanta. ¿Trajiste tu actividad para trabajar? Voy por mi actividad. Rapidísimo, Eric. Mientras yo preparo. Ok, la vamos a hacer rapidísimo. Bien. Ok, Eric. Muy bien. Ahí tienes un vocabulario, ¿lo recuerdas? Sí. Y me vas a ayudar con la ayuda de las niñas y niños en casa a completar estos enunciados. Dice la primera del vocabulario que vimos el día de hoy. Produce honey. ¿Qué palabra pondrían ahí ustedes, chicos, para completar este enunciado? Tal vez forest. Tal vez beehive. Vamos a esperar un segundito, Eric, que nos ayude a colocarla correctamente. Ok, ¿qué les parece? Beehive, perdón, honey. Hungry. O tal vez bees. ¿Qué vocabulario completaría la primera? Eric, el vocabulario lo tienes en la parte de atrás de la lámina. Si me ayudas, produce, te las repito, honey. Pudiera ser bees, forest, forest, beehive. Beehive. Beehive produce honey. Beehive produce honey. Yo creo que sería otra palabra. Ahí es palabra. El lugar donde se produce, ¿verdad, Eric? Ah, pero muy ¿quiénes bien. Son las que las hacen? ¿Quiénes producen? La honey. Bees. Bees. Bien. Ok, Eric. Vámonos a la segunda. ¿Qué te parece si la cambiamos, Eric? ¿Te ayudó? Porque como estás iniciando enunciado, debe de ir con... Mayúscula, capital letter. Por supuesto. Muy bien. ¿Con cómo vamos se dice, Lupita, en inglés? Capital letter. Capital letter. Very good. Ok. Vamos a la segunda, Eric. This fable took place in the... ¿En dónde se realizó esta fábula? ¿Cuál fue el lugar donde se realizó? Ah. ¿Será el forest? ¿Será el beehive? ¿Será la honey? ¿O será hungry? ¿Dónde se llevó a cabo esta actividad, Eric? The forest. The forest. The ¿Me forest. Ayudas? The forest. Ok, Eric, vámonos un poquito. The forest. Ok, number three. Number three. All right. Bees live in a... Bees live in a forest. No puede ser. No. ¿Dónde vivirán las abejas, Eric? Beehive. Beehive. Very good. The beehive. Bees live
en Abby High. Si tienes oportunidad de irlas anotando, puedes ver el programa posteriormente para que anotes estos enunciados. Number four, Eric. Number four. Bien. Ok. The bear said, I am... The bear said, I am... ¿Qué dicen las niñas y los niños en casa? Bien. Ayúdenme. ¿Qué tenía el oso? Okay. I am... Hungry. Very good. Hungry. All right. Very good. The... Hungry. Uh-huh. Y la siguiente. I like to eat my fruit salad with... ¿Qué le ponemos a nuestra fruit salad, kids? My fruit salad with... Forest, no. ¿Qué le pondremos a nuestra fruit salad? ¿Ok? Honey. Honey, very good. Muy bien, Eric. Ok. Honey, nada, voy a pegar bien aquí para que se vean muy bien y puedan ver las niñas y los niños cómo quedó. Muy bien, pues con esto, Eric, damos por terminada nuestra clase. Thank you for your attention. Qué buen trabajo te quedó. Gracias a las niñas y niños que te estuvieron ayudando. Bien. Thank you for your attention, kids. Gracias por su atención, pequeños. Exactamente, muchísimas gracias, niñas y niños. Gracias por tu clase, Lupita. Aprendí muchísimo, aprendí palabras nuevas y me encantaron las fábulas. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con cuarto de primaria. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que hoy nos dieron clases. Nos vemos mañana. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, Lupita, te invito a ver la siguiente cápsula para movernos un poco. ¿Estás lista? Vamos a hacer ejercicio. Ayúdame a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Yair, muy bien, con fuerza, uno más. Bien, muy bien, claro que sí. Bien, descansamos ya, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Agitamos nuestros brazos para descansar, respiramos, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos, arriba, abajo, arriba, abajo. Descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gob.mx.